Good evening. Good Good evening, evening, teacher. everybody. Good evening, Alfredo. Good evening, teacher. Okay, let's begin the class, guys. Okay, today is the review and practice of the unit 2. Today is the midterm exam in the platform. Okay, let's begin. Okay, the first was WH questions. Information questions or WH questions? Okay, the question that we have with what, who, where, when, whose, why, which, whom, how. Okay, cuando vamos a preguntar de cosas concretas o abstractas, what. Okay, what do you do? What's your name? What's your occupation? Okay, things in general. Who, people. Who is in your family? Who do you love? Who did you love? Well, in the past. Where? It's about places. Where do you live? Where is your company? When is about time? When is your birthday? When do you go to a school? When do you have breakfast? Food, profession. Okay, whose book is this? Whose table is this? Whose t-shirt is this? Why is a reason? Why do you study English? Why do you eat pizza? Why do you like movies? Okay, which is a choice? Which choice do you select? Which movie do you like? Which classmate do you love? Whom? It's about people as an object. Okay. To whom do you refer, do you love? Or you always use lover? Whom do you hate? Whom do you prefer? To whom? Do you, okay, the person that is called the action, right, is the object. And how, is about manner, form, okay, how are you? How are you? How is everything? How do you like? How do you like it? Okay, examples of information questions or WS questions. Okay, now the next, we have example of information question, examples. Okay, we have the information question with B.
Piensa de que pasó algo bien raro. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la opción de ser el anfitrión. No. Porque no se me fue el internet, mas sin embargo se me detuvo mi grabación y como que alguien entró de anfitrión en vez de mí. Y ahorita me acaba de volver el que yo soy la anfitrión otra vez. Bueno, bien raro. ¿Y ustedes vieron que yo me salí? No. Y teacher, sí. De repente se paralizó la imagen, su imagen, y de ahí se salió. No, no. Ok, bien raro porque el internet no se me había ido. Ok. Okay, continúo. Como repito, este es un preview, ¿verdad? Es un repaso que estamos haciendo. Ya van a ver que todo lo que voy a presentar ahorita ya lo vimos. Solo es un recordatorio. Okay. Information question with be. Okay, W is question word. To be, subject complement. Okay, where are they from? Where are they from? What is your name, lady? What is your name, lady? Okay, where asking about place? Where are you from? The answer is I am from El Salvador. Okay. What is your name? This is what is about your name? And the answer is your name. My name is Sandra, for example. Okay, simple present information questions. Okay, the structure is W is question word, do or does, according to the subject, you know, subject, verb, complement. What does he do on vacation? He does because it's he. Does because it's he, you know. The verb is the base form of the verb. Okay, what? Asking about things. Preguntando de cosas, okay? Acerca de cosas. What is the thing? The activity. Okay, what does he do on vacation? He travels to the United States. He goes to Guatemala. Oh, he on vacation in general, right? He stays home. Okay, possible answers. When do you play football? Okay, W question word, auxiliary do, subject, verb, base form, complement. Okay, when is asking about time? When do you play football? The answer can be I play football on weekends. I play football from Monday to Saturday. A time in general. How to use simple present information questions? A simple present information question only with do. A W question word. Do, subject, verb, complement. When do you play football? I play football on Mondays. I play football on Sundays. I play football in the morning. When? It's asking about time. How to use simple present information questions? Simple present information questions with does. Okay, W is question word, does,
subject verb complement. What does he do on vacation? What does he do on vacation? Okay, possible answer. He travels to the United States. He goes to the beach. He visits the beach. Okay, now the structures of the questions, information question, okay, W's question word, auxiliary, subject, verb, and complement. Now, let me ask you. De acuerdo a un error que noté yo el día de ayer, voy a preguntarles algo. Eso no estaba en la presentación, pero se lo voy a preguntar ahorita. Wait a minute. For example, if you say, are you studying English? Example, what is the correct answer? A, yes, I do. Yes, I did. Or yes, I am. What is the correct answer? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Do you play soccer? What is the correct? Yes, I do. Okay, I'm going to copy this. What is the correct answer? Do you play soccer? Yes, sí. I do. Yes, I did. Or yes, I am. Yes, I do. Yes. Teacher, en la primera le faltó otro nombre. Le faltó otro nombre en la primera. ¿Cuál primero? Are you? Ah, yes. Miren, veo si ya estoy peor. Ya no veo. Ya no me. Are you studying English? Do you play soccer? Thank you very much. No sé quién fue. Creo que Mario fue. Okay. Do you like the park? Ah, ya, pero fíjense de que eso, como dicen algunos profesores, me equivoqué a propósito para ver si se estaban fijando. Eso quiere decir que pueden. Okay. Do you like the park? What is the correct? Yes, I do. Yes, I did, or yes, I am. Yes, I did. Yes, I did. ¿Cómo supo que en la primera, bueno, si hablamos de gramática, va? Porque fíjense de que hay que ser sinceros. La gramática solamente me ayuda a mí para que yo pueda hablar correctamente. Pero en términos de comunicación, usted la tiene un instinto que le dice que si le dicen esto es porque esto es, va. No va a ser lo otro. Vaya, pero en términos de gramática, porque no en términos de hablar, porque en la hablar usamos la lógica de la comunicación, ¿va? Pero en términos de gramática, ¿por qué supieron que era yes I am? Por el verbo auxiliar. Ajá, por el verbo to be, ¿verdad? ¿Por qué supieron en el segundo que era yes I do?
El auxiliar. Por el auxiliar, ¿verdad? Y en el yes I did, ¿por qué supieron que era yes I did? Siempre para el auxiliar. Siempre por el auxiliar, ¿verdad? Vaya, entonces no se les olvide. Esta clase de preguntas, no van en ese tema de Blue's Question, pero se las digo porque en la última, o que la clase de ayer, sí tuvo que ver con esas preguntas. Se recordarán, preguntas así fueron las que hicimos. Y algunos me estaban contestando, por ejemplo, do you play soccer? Me estaban contestando, yes, I am. Yes, I am, me estaban contestando, ¿verdad? Entonces, en forma de conversación, pues hay que saber de lo que estamos hablando. Y eso lo logramos con la práctica, claro. Pero la gramática me ayuda a mí a saber cómo lo voy a decir correctamente. El auxiliar, ¿verdad? El auxiliar, el verbo to be, el auxiliar do, en la respuesta do, ¿verdad? Al menos que tenga otra variación por alguna razón, que se conteste de otra persona, pero te están preguntando a ti, entonces siempre sería yes, I do. Y aquí el auxiliar en pasado, ¿okay? Así. Continúo. Yo no sé si a esta altura ustedes, hay alguien de ustedes que todavía tiene dudas porque es que aquí usamos das. Porque eso se explicó bastante en el nivel 1, ¿verdad? Cómo hacer preguntas de presente simple, cómo usar los auxiliares. Vaya, voy a entender que no hay preguntas. Okay, how to use simple present information questions. With. Okay, what do you need? The answer is a blue tie. What do you need? A blue tie. Okay, what? Asking about things. The tie is a thing, okay. Una corbata, right? Corbata. What does she want? Okay, what does she want? New bags. Why do they want the suit? Because it's new. Why does she like this tie? Because it's gray. Okay, what me lleva a mí siempre la respuesta, una cosa. Why me lleva a mí siempre una razón, ¿verdad? Y la respuesta siempre va con because, cuando voy a contestar un why. What color do you want? Aquí la palabra de pregunta completa es what color. What color, okay? What color do you want? Black. What size does he need? Aquí la palabra pregunta completa es what size. What size, okay? ¿Qué talla? What size? Answer, extra large. What do you need? I need a blue tie. What does she want? She wants new bags. Why do they want the suit? Because it's new. Why does she like this tie? She likes this tie because it's gray. What color do you want? I want black. What size does he need? He needs extra large. Complete answers. Which sweater do you want? Okay, which? Es una selección, which, ¿verdad? Entonces, which, the green one. Cuando voy a contestar esta clase de preguntas en que me dan una selección, voy a contestar el que yo prefiero. Vaya, por ejemplo, a mí me ponen dos suéteres. Me ponen uno azul y uno gris, y uno verde. Entonces, which sweater do you want? Y usted dice, ah, ese va. Quiero el. El verde sería, el verde. Pero allí cuando usted dice el verde va tácito. Tácito quiere decir que va implícito, va sobreentendido, que se está refiriendo a ese suéter, que es el verde el que usted quiere, ¿verdad? Pero en inglés ese tácito no se hace tácito, sino que se pone con un one.
Okay, the green one. Por ejemplo, usted le dicen que cuál chica le gusta más. Una alta y una baja. The tall and the short. Y usted dice, which woman do you like? The tall one. O the short one. Esta the one siempre así se contesta. Estas clases de preguntas con which. Which shoes does she like? Aquí como es plural, ¿verdad? Choose va a contestar este en plural. Which shoes does she like? The black ones. And finishes. How to use simple present information questions. Again. Complete the question where. Okay, here we go with the exercises, guys. Okay, we have the exercises, the slide 7 and the slide 8, the slide 9, three slices. And the slides 9. Vaya, para antes de irnos a break, vamos a hacer así. Entre todos vamos a leer esto. Si hay alguna corrección de pronunciación, lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Vaya, entonces vamos a comenzar con la... Quiero ver... No, estas no. Estas no, porque ustedes la van a hacer así. Vaya, estas solamente las van a hacer, ¿verdad? Where do your parents work? De la número uno, y de ahí ustedes solitos van a hacer las demás. Pero la siguiente, slide 8, ok, son preguntas. Entonces, son preguntas que deben de ser contestadas por ustedes. Y nos vamos a ir directamente al breakout para responderlas, aunque nos tardemos un poquito más que cuando las escribimos. Ok, siempre estas tratamos de escribirlas. Pero hoy no, hoy las vamos a hacer así. O sea, usted la va a pensar en el momento y en el momento la va a tratar de contestar. Pero entendámosla bien aquí, ¿ok? Vamos a ver, vamos a comenzar. Voy a ver quiénes están en la clase para ir llamando. ¿Ok? Vamos a ver. Está Michelle, Francisco, Yuri. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguien de oyente. Vamos a ver quién no, quién está de oyente. Judith. Judith está de oyente. ¿Dónde está ella? Un recordatorio, ¿verdad? Yo les dije al principio de que usted podía estar de oyente una vez, por lo menos cada 15 días, tal vez. Pero si usted estaba de oyente de dos a tres veces por semana, lamentablemente tengo que reportarlo. Veamos. Natalie. Y Denise, usted la primera hora va a estar de oyente, ¿verdad? Sin más, sin más, sin más. Okay, soy, okay. Vaya, voy a pasar ya a asistencia para que me sirva a mí. Ok, Alfredo. Present teacher. Carlos. Alfredo, do you want to say something? Sí, le iba a decir yo con respecto a lo que está diciendo de lo de oyente. Yo voy a pasar de oyente el día de mañana y el día jueves por cuestiones de cierre porque ya se va a ir de vacaciones la planta.
Entonces, como participo en esa área, me quedo trabajando ya hasta muy noche. Entonces, no sé si habría problema, porque sí sería mañana Pero y el usted es día primera jueves. vez, primera vez, ¿verdad? No, bueno, en el módulo pasado sí se lo hice una vez también, que fue por eso mismo, por un cierre de que se hace cuando se sale vacaciones. Sí, aunque no me avisó, pero sí. No, Bien, sí. no sabía. O sea, sí me avisó, pero no me dijo las razones, mejor dicho. Esto, ajá. Pero si es primera vez, yo digo que todas las semanas se quedan así. Todas las Ah, sí, semanas. por eso yo sería mañana, miércoles, Digamos que si todas las semanas y de 2 a 3 veces son oyentes, entonces en ese caso. ah, sí, yo por esa razón, porque como ya jueves se sale de vacaciones en la planta, me toca estar trabajando hasta muy noche. Okay, Francisco. Present teacher. Hoy. Jaime. Present teacher. Jenny. Present teacher. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present, present. Gus. Present teacher. Manuel. No, no visitó Manuelito hoy. Marco. Present. Rafael. Present, teacher, present. Yuri. Present, teacher. Brian. José dijo que iba a estar de oyente, pero ni de oyente lo veo. No. Fátima, pues eso, Fátima también escribió que iba a estar de oyente, pero ni de oyente la veo. A ver, okay. Mario, Mario, yes. Okay. Okay, begin. Ready, everybody? Vaya, vuelvo a repetir, ustedes me los van a leer. Ajá, Clara. No me mencionó, teacher. Ah, sí, pero sí le puse. Ah, gracias. Okay. Okay. Vamos a ver, vamos a leerlas todas y aquí vamos a corregir pronunciación, okay. Alfredo, read number one. What time do you usually go to bed? Okay. Clara, number two. What time did you usually get down in the morning? Do you get up in the mornings? David. David, number three. What do you usually have for the breakfast? Michelle, number four. What do you often have for lunch? Okay. Number five, Francisco. What do you usually watch on TV? Okay, number six, Jaime. Where do you sometimes go shopping? Number seven, yo, no, Jenny.
What kind of books or teacher or magazines? Magazines. Okay. What kinds of books, magazines do you often read? Okay, what kinds of books or magazines do you often read? Okay, number eight is for Jocelyn. What kind of music do you something listen to? Listen to, okay, sometimes. Vaya, lean las preguntas y vean si todas las entienden como las responderían, okay. Si no, pregúnteme ahorita. Tal vez esa va. What kind of book or magazine do you often read? Fíjense que eso más que todo son así como... también podría ser una división de lo como son los de cine. Por ejemplo, drama, romance, action, terror, horror, thrillers. Magazines, entertainment. Bueno, yo la verdad es que como no leo magazines, no tengo idea de qué, de moda va. Fashion, podría ser fashion. Ok. Ah, ustedes sí, ¿verdad? Tienen, podrían algunos de ustedes de fashion. O sea, de moda va. Fashion. Okay, what kind of music do you sometimes listen to? Okay, music is reggaeton, bachata, etc. Okay, I think it's clear. Let's go to the next. Okay. Now, read the number one. Julia. How do you often relax on... Relaxing your free time. Number two, lady. What kind of clothes do you often wear? Number three, Jamilet. How do you usually come to class? Bus, taxi? Taxi. How do you usually come to class? How do you usually come to... Okay, the answer is, wow. Number four. Okay, number four is Marco. How do you sometimes practice English at home? Good question, right? Number five, Rafael. Number five, how many years do you usually spend online? Okay, Yuri, number six. Where do you live? Mario, number seven. Where do you live? Okay, number seven is the next, Mario. What do you sometimes do on weekends? Okay, the last even no, Denise is not yet in the class. Okay, Alfredo, read the number eight. Okay, hey, Lia, how many hours
eat, with do you exercise? How many hours? How many hours each week do you exercise? Okay, read the question. How do you often relax in your free time? Okay, you can say I watch videos, I sleep, I go out. What kind of clothes do you often wear? Sport, formal. How do you usually come to class? By bus, by taxi, by car. Si toman bus, van a decir by bus. Si toman taxi, by y a pata, van a decir by foot. By foot. How you sometimes practice English at home? No le puedo decir, cada quien va a decir. Okay. How many hours do you usually spend online? Okay. Where do you live? Where do you live? Okay, allí no puedo dar ejemplos. For example, I live in Soyapango. Well, what do you sometimes do on weekends? I relax, I go to the park, okay. How many hours a week do you exercise? 3 hours, 1 hour. I never exercise. Es posible que haya una respuesta que sea I never exercise. Okay. Clear, guys? Okay. Vaya, vi que ya expliqué. Entonces pasaremos. Primero van a hacer la slide, llenar el ejercicio y de allí pasan a las preguntas. Okay. No la van a escribir, solamente la van leyendo y contestados así, a lo que cada quien se imagine en el momento, ¿ok? Háganlo así como yo se lo digo, por favor. Porque si lo escriben no es lo mismo que como cuando usted lo dice espontáneamente. Aunque sea una práctica, tengamos así. O sea, por lo pronto. Porque mientras más vayan avanzando ustedes en niveles, van a ir teniendo más prácticas así, que ustedes en el momento tienen que contestar. Entonces, ahí usted de veras prueba su verdadero inglés. Si lo escribe, pues es bueno porque usted comienza, pero preguntitas así sencillitas podemos ya ir viendo si las contestamos así. Y si no, pues pregunten. Ok. Let me see how many you are. You are. Oh, well.
Yes. Hello, teacher. Hello, Denise iba a estar de oyente solo la primera hora. Sí, pero ahorita dice que va por la calle, entonces no puede hacer el ejercicio. Sí, ahorita estoy haciendo los cambios. Ay, está bien, teacher. Ya la asigno a alguien. Está fallando el mouse.
O sea, podría usar cualquier palabra. Acuérdate que las traducciones de inglés a español no siempre son literales, va. Pero esta estructura, yo lo que le entiendo es eso. Quiere decir, ¿qué tan usual? ¿Qué sueles desayunar? Si quieres preguntar a la teacher, ya vas a ver. I usually have eggs, beans, banana. Ay, que la teacher. Here I am. I usually have beans, eggs, milk, coffee. Entonces, sí estaba lo correcto, teacher. Sí. ¿Cómo se dice? Las seis serían Robert and Eric. Sería where do Robert and Eric exercise? Where do, como son ellos, es do Robert. Do entonces. Where? Sí, porque son ellos. Es Robert y Eric. Va. Seven. Where does his sister? Where has sister work? Where does his sister? Ocho. You brother. Where do your brother do the laundry? Sí. Pero allí es your brother, tu hermano.
Hello, teacher. Hello, Manuel. Esperándolo estoy, que dice que iba a hacer para la casa. Este no está, y David y Antonio están participando. No, si yo... ¿Usted solo está? Sí, estaba. Estaba. O sea, que habrá un silencio aquí. David era el que iba manejando, creo yo. Ahorita ya casi iba, así. Bueno, entonces lo voy a... ¿Ya está listo para trabajar entonces, Manuel? Sí, teacher. Yo vaya, bien. Entonces lo voy a poner con alguien. Ok. Ajá, pero eso dijo que iba a ser espontáneo, ¿verdad? ¿Hola? Eso dijo que lo vamos a responder como espontáneo, así lo que se nos venga a la mente. ¿Sí? ¿Quién va a preguntar primero? ¿Usted o yo? Comience. No, mejor yo. Where do you... Esa va, la de where. Primero esa. Uh-huh. Yo tengo orden. Where do your parents work? My parents don't work. Where does Maria's brother go shopping? She goes shopping at the supermarket. Where does her friend study English? She studies English at... ¿Cómo se llama aquí? Hi. Yo y por si sí le puse. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Yeah. I eat lunch in my job. Yes, okay. Where do they listen to music?
¿Qué hora sueles dormirte? Teacher. Hola, teacher. I have a question. Yes, tell me. Okay. En la segunda slide o en la número 9 dice how many hours do you usually spend online, que dice cuánto suele pasar en línea. Uh-huh. Pero en línea de Facebook, Twitter, las clases, no sé. Queda muy abierto, va. Sí, porque vaya en línea quiere decir que usted está en contacto con otras personas. Serían redes sociales, independientemente de qué red. No, porque las redes sociales, porque las redes sociales no son directas. Acuérdese que no es algo real. Uh-huh. En línea uh-huh. quiere decir que usted está en el momento hablando con la persona. Podría ser en teléfono, pero si está hablando con la persona. Y o que está en clases, pero está teniendo, no necesariamente con la persona, pero sí, la verdad es que en teléfono, como viendo YouTube, no. Ok, estoy en contacto con otras personas, que sea por teléfono. Sí, okay. No importa que no sea, que no se vea, pero si está en interacción. Ajá, porque acuérdense que el Facebook usted solamente como que pone cosas y en el YouTube como que solo ve. Teacher, ¿y WhatsApp cuenta? Uh-huh. Yes. Okay. Sí, también esa duda porque como no especifica qué, ¿verdad? Sí, pero tomémoslo así. Que ok. Que es una interacción de alguna forma. Inclusive la okay. plataforma puede tomarse en línea. Ah, también. Uh-huh. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Okay, entonces podemos volver a la primera que dejamos pendiente. Sí. Que es la de what time do you Right. How do you often relax in your free time? I visit my family. ¿Con qué frecuencia se relaja en su tiempo libre? Ah, ¿con qué frecuencia se relaja en su tiempo libre? Sería quizás una vez a la semana, los domingos, ¿no? O por las tardes, ¿verdad? Yes. In English, Rafael, in English. Okay. In the afternoon. In the afternoons, once a week. In the afternoon.
usually get up in the morning? 3 a.m. Okay, voy a... What do you usually have to breakfast? I usually have breakfast. What do you often have for lunch? And chicken, chicken and peach. What do you usually watch TV, on TV? To be honest, I never watch TV. I don't like TV. Where do you see your job? Perdón, disculpe, vuelve a repetir, no la escucho bien. What do you usually have to breakfast? El desayuno va. Tienes para. Sí. Sí, desayuno. ¿Cuánto tiempo tienes para desayunar? No, usualmente, ¿a qué horas tienes tu desayuno? ¿O vas por tu desayuno? No, how tienes el desayuno? ¿Tienes para desayunar? No. No, tienes tu desayuno. ¿Qué es lo que tienes para el desayuno? Hello, hello. Okay, guys. Hi, teacher. Jaime, what happened?
Hi, teacher. I'm ready. Ah, okay. Lo oí bien desanimado. Oh, teacher. Something like that. Ando un poquito malo de la garganta, pero I'm ready, teacher. Okay. Yo, gracias a Dios, no me ha atacado la garganta. Solo estoy un poquito así como gangosita. Okay. Okay. Give me the question for the number two, Alfredo. Yeah. Where go shopping? Where go shopping? Like this? No. Where shopping? Maria's brother? Where Maria's brother? Uh-huh. Ah, pues sería where. Do, where. Es que esa no la logramos hacer, dicho, pero... Empezamos por acá. Where do you? Go shop. But this is no you, because it's Maria's brother. Okay, I'm going to ask the next. Clara, give me the question number two, please. La que tenía ahí ahorita. Yes. Where does Maria brothers go shopping? Where does Maria's brother go shopping? Go shopping. Go shopping. Question, right? ¿Verdad, Karina? La letra como a 20 para que quepa también. Ajá, eso voy a hacer. Le voy a poner una más chiquita, como 14. Uy, quizás muy menos va. Ustedes ya habían probado que a 20 era. Well. Me está fallando mi mouse y esto me está dando problemitas ahorita. Ok, 20. Yes. Ok, the number three. Very good, Clara. Very good. And number three, give me Michelle. Where does her friends study English? Where does her friend study English? Question mark. Yes. My goodness. Here is him. Doesn't give me the opportunity to change the color. Okay, here it is. Yellow. And number four, give me the question. Francisco? Were you at lunch?
Where you eat lunch? Yes. Like this? No, teacher. Where do? ¿Y la fórmula, Francisco? ¿Y la fórmula? Híjole, me lo comí. Where do you eat lunch? Uh-huh. Sorry, teacher. Ajá. No tiene perdón de Dios. Where do you eat lunch? Okay. Now the number five is for Jimmy. Where does they listen to music? Where? Does. Does. Yo estoy copiando lo que ustedes me dicen. Where does. They listen to music. No, it does. No, Edu. No, espérense que yo estoy escribiendo lo que él me dice. Sorry. Ustedes me van a corregir después. Ajá, él mismo tiene que caer en la cuenta, va. Tú, teacher. Ajá. Estaba pensando en otra cosa, ¿va? Cuando lo hizo. El person. Ajá, en alguna persona, pero a ver si es de aquí mismo, de este mismo grupo. Are you married, Jimmy? No. Ah, pues sí, es de aquí. No, teacher. Okay, number six is, como adiviné, ¿verdad? Number six. No, teacher. Y Jenny. Sí, teacher. Give me the question six. Number six. Okay. Pregunta. Where exercise Robert and Eric? Where exercise Robert and Eric? Robert and Eric. Teacher, ¿cómo se dice el signo de interrogación? Question mark. Es una pregunta. Question mark. Ok, question mark. Ve ahí su pregunta, Jenny, ve, a ver si no le ve algo raro. Falta el do, teacher. Yes. Pero sí, el do, ¿verdad? El do. Oh my God. Con eso que me está fallando el mouse. A lo mejor no le pongo el dedo, no. Ay, bueno. Ok, ya me lo agarró. Now the next is for seven is for Jocelyn. Give me the number seven, Jocelyn. Where do your his sister work? Where do your sister work? No sé si se lo agregue de más o si está. Pero falta el registro. Okay, is it correct, Jocelyn? Solo después de yo le puse his, pero no sé, ajá, si está bueno. No, it's correct. No, it's not correct. What is the mistake? Your sister. Sister is in person. Es que la otra me hubiera preguntado. Ella es tercera persona. Your sister. Your sister is third person. Dos. Number eight. Number eight is for Julia. Where does your brother do the laundry?
do the laundry. Okay. It's okay. No mistake in the number seven. Number eight, sorry. Teacher, en el number seven queda así your, no queda his sister. Hay que quitarle your, teacher. Ah, sí, es que así me lo dijo ella, va. Y yo así lo dije. Ajá, vaya. His. Number six is incorrect. His sister. Where do exercise? Exercise is finished. Ah. Ajá. El, solo corregimos el duda, pero también yes. El verbo está, no está correcto. Exercise isn't finished. Uh-huh, yes. Ay, no. Esta cosa, ajá. Exercise. Uh-huh. Yes, correct. Yo, a veces cuando yo me enfoco en algo, no visualizo algún otro detalle. Pero, okay. Me había pasado ese que no había puesto el verbo ahí. Ok, guys, it's okay. Finish. Now. Oh my God. No sé, pero yo no oigo a Mario. Mario, hello. Ok, simple Mario class. Está en el grupo, no, de repente se fue. No está, no está en la clase. No, estaba en el grupo participando con donde me mandó usted, pero ya no escuchó nada de él. Sí está, ahí está activo el perfil de él, pero quizás no oye. Como que tenía problemas, tío. Okay. Okay, continue, guys. The review. Okay, oh, the past tense. Okay. Y fíjense de que manejar la estructura del pasado. Bueno, cuando usted ya conoce la del presente, la del pasado es súper fácil. Porque es la misma. En el afirmativo es lo mismo, pero con la diferencia que el verbo va en pasado. Okay? Verb in past. Okay. Subject, verb in past, complement. She lived in La Unión last year. We went to Argentina last week. La otra diferencia es de que en el presente tenemos diferencia entre el uso del verbo en tercera persona, ¿verdad? En pasado no, es el mismo verbo para todo. Por ejemplo, puede ser I lived, you lived, she lived, he lived, it lived, we lived, they lived. It is saying, I went, you went, she went, he went, he went, you went, they went, we went. Okay. The negative. The negative, we have only the auxiliary. Okay, here. You introduce did not before the verb, and it's negative, right? You have subject. Did not, verb, complement. She did not live in La Unión last year. We did not go to Argentina last week. Okay, look at the verb. It's in the base form. Base form. The verb is not in the past. It's the base form in the negative. It's the base form in the questions. Okay, only in the affirmative is the past tense. Okay, simple past regular verbs, spelling rules. Okay, you add ed
to the verbs in the past. Cold, cold. Adi, when you have the E, right? You have the E, only Adi. Like, liked. Change Y to I and add ED. For example, study. Change the Y for the I. Studied. Number four, consonant plus vowel consonant. Double the last consonant and add ED. For example, chop. You have consonant, vowel, consonant, double. Double the last P and you have chopped. The pronunciation here is cold, here is light, here is studied, here is stopped. Why? Because of the pronunciation rules. Okay, the pronunciation rules are according, wait a minute, please, are according, how the verb finish in the base form. For example, here, walk finish with the K. Here, touch finish with the CH. Wash finish with the SH. Kiss finish with the SS. Erase finish with the S. Help finish with the P. Laugh finish with the GH. Okay, when they finish with these letters, you pronounce like a T. Walk. Teacher. Yes? No se ve en la pantalla lo que está compartiendo. Oh my God. Nunca lo vieron. No, nunca lo vieron, es reciente. Nunca, fórmula fue lo último que vi. Se quedó congelada una slide. Vieron la slide de la estructura. Hasta ahí. Esa fue la última, en esa quedó. Slide 10. Ah, ok. This one. This is the, well, no. Ok. 11. Okay, this one. This one? Yes, this one. Uh-huh. Pero hice la bemba. Yes. Quiero ver. Yes. Mire que aquí está comenzando a llover, a ver si va a ponerse malo el internet. Okay. Can you see it? Yes. Yes. I 11. Pero me oyeron, ¿verdad? Ya no voy a explicar eso. questions? No. Pronunciation rules. Okay. I say that the verb finish in the base form, with the K, with the CH, the SH, SS, S, P, GH. The pronunciation of the ED is like a T. Can you say walked, work, cooked, asked, washed, touched, finished, kissed, erased, helped, stopped, laughed, coughed. Okay. If the, in the base form, the verb finish with M, B, L, 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 Z, S,
are why the consonant, right? Why the consonant, not the vowel. You pronounce like a D, D, okay? You say rained, signed, shaved, arrived, smiled, killed, sneezed, closed, remembered, played, enjoyed. And if you, if the bear finish in the base form with T-N-D, you pronounce like a, the E-D, right? You pronounce the E-D like a L. You say waiting, wanting, counting, visiting, needing, and adding. We are not going to practice here because we already did it last class. The irregular verbs. What are the irregular verbs? The irregular verbs are the ones that don't have ed. They don't have ed. If they don't have ed, they are regular verbs. For example, you have buy, bought, come, came, cut, cut, do, did, drink, drank, dry, drove, eat, ate, get, got, go, went, have, held, make, made, put, put, read, read, say, sell, see, saw, take, took, think, thought, write, wrote. As an example, right? Ustedes ahorita están en pañales todavía, ¿verdad? Estamos comenzando a ver los verbos en pasado. Yo les podría dar a ustedes una lista de unos 1000 verbos. Pero estos son los como comenzamos a dar nuestros primeros pininos en saberlos. ¿Quién ya se los aprendió todos? ¿Quién considera que ya me los puede decir todos? ¿Tenemos allí un valiente? Nada. ¿Nobody? No. Ok. No voy a presionarlos. Ok. Hello, okay. Well. The next is yes, no questions in simple past. Okay. You have the yes, no question. Remember what I said? The yes, no question begin with did. In the past tense, the auxiliary is did. In the present, it do and does. But in the past, only did. Solo tenemos un auxiliar en pasado, right? Did. Okay, the structure is auxiliary, subject, verb, and complement. Did she live in La Union? Answer, yes, she did. No, she didn't. Okay, here we have the complete, structure. Did I ask for assistance? Did you ask for assistance? Did we ask for assistance? Did they ask for assistance? Did Gabby and Carla ask for assistance? Possible answers. Yes, you did. No, you didn't. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, they did. No, they didn't. And yes, they did. No, they didn't. Okay, now we are going to cover the exercises. We have the slide. The slide number 16, the slide number 17, and the slide 18. We are going to do it. In the slide 16,
you write the sentences in the past. Okay, here you have the present. For example, number one, he goes to bed early. Convert the verb goes to the past tense is went. In the number two, we don't like onions. Convert the negative, you don't say don't, you say didn't in the past, right? And continue like that. If it is affirmative sentence, it is negative or question. The second one is the same. And this is, the last one, is find the words. For example, what is assistant? What is assistant? I don't know. I don't know what is assistant. Okay. It's slide 16, 17, and 18. Protegida. ¿Cómo? Vista protegida, dice. ¿De la habilitar? ¿De la habilitar edición? No me lo permite. Ah, bien, ya. Ya. Pero no vemos ahorita, ya dejo de compartir, creo yo. Pero... Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Vale. ¿Dónde dijo que le diera? Quiero ver. Espérame que no vea. Inicio. Inicio. Sí, espérame. De ahí de insertar, a ver ahí. Insertar texto. ¿Dónde está? Ahí al final donde dice cuadro de texto, ajá, ahí. Vaya, ahí lo escribe ahí en la 3, ahí lo hace hacia allá para expandirlo, todo lo que va a escribir. Colóquese un poco más abajo. No, mucho. Vaya ahí, ahora hágalo hacia la derecha todo para... De ahí, ajá, de ahí. Dele más para que podamos escribir mejor. Mejor que sobre este espacio. Vaya por ahí. Vale. Va.
Ahora quiero ver y vamos a hacer a cambiarla a pasado. Bien, entonces. Allí sería did. Sí. ¿Por qué? Está es muy todo. Sí. No sé por qué escribe el blanco, depende mucho. Sí. Un ejemplo, pero da igual. Ajá, sí, solo di también. Sí. En toda la línea, Luz, de aquí del puntito de medio lo puedes hablar, de hija de lo cabal. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mira lo que me quiero. Ya no estoy coloreando. Número 4. Dice, does she exercise? Vaya, aquí sí tiene un poco. No, pero si ponemos el cocinar en pasado, sería odio cocinar. Entonces creo que así como está ahí. Así como está ahorita. Sí, pega más. Teacher. En la traducción. O queda acá, teacher. No, el verbo principal es hate. Hate. Ah, vale. Y el otro queda cooking. Cooking es como la cocina. Es un sustantivo. Allí funciona como un sustantivo. Y. Hate es odié, ¿verdad? Yo odié. Ajá. In the past. Mm-hmm. Solo. It's okay. I hated cooking. It's okay. 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 Entonces sería they played video games. They played. Ajá, player. Play. La número 5. No lo muevo mucho. Ah, se mira. Sí. Sería, I have, dice, cooking. Allí quedaría el sujeto, sería, I have, allí.
forget his name. His. I forget. His name. No, ahí la forma pasada de ese verbo, forget, es forgot. Forgot. Ese es verbo irregular. ¿Cómo se escucha? Forgot. Has, forgot. Forgot. His name. I forgot his name. I forgot. It's irregular, teacher. Yes, it's irregular. It's correct. It's correct. It's correct. Yeah. Date. Didn't. They didn't. 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 To the story. Story. History. They didn't, study history. History Channel. History, dijimos, ¿no? History. 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 Some... Did they try? Did. Uy, a ver qué diablos hice ya. Tranquila, tranquila. Lo que pasa es que esa volada de las laptops no son los míos. El mouse es mi problema. Did they try? Teacher. Teacher. Do you have a question, David? ¿Cómo vamos ahí? Tenía una duda ahí con las oraciones. Ajá, tell me. Number 8. Ese es el pasado de forgot. Yes, forgot. Yes, forgot. I forgot. The number 7, now? He knew the answer. He knew the answer. It's correct. Ah, okay. Thank you, teacher. Okay. Y en las 5 así quedaría, teacher. I hated cooking, yes? Okay. I hated cooking. El cooking okay. En este caso no es un verbo, ¿verdad? Es sustantivo. Sustantivo, ¿qué? Quiere decir la cocina. Por eso el ING. Pero como decir la habilidad de cocinar, ¿verdad? La cocina, sí. El instrumento. Sí. O el cuarto. Bueno. Entonces ahí estamos con eso. Seguimos con otro. Sí. Please continue. Jim Words. Jenny's Work at hotel. Jenny work
at a hotel. At a hotel. Do you swim? Did you? You, did you? Did you swim? Francisco, ahí haga más para que le quepa la, la ¿Está oración. Colaborando con las oraciones? Sí, con las que puedo, sí, teacher. Usted se va a quedar en el plazo, que unos 5 minutitos. Okay. Where did you lie? Did he eat breakfast, verdad? Bárbaro. Did he eat breakfast? Breakfast. He did. Esta es... I didn't. I didn't run fast. Miren, pero Yuri ya es su experta, ¿va? Ya. En automático, vaya. Sí, en automático, vaya. Por suerte que... Modo avión. En modo avión me están ya. Creo que the name is have. Teacher. Yes. Tenemos una duda existencial. Yes, yes. Dice she has a car. Entiendo que está montando un carro. In the past is he had. Is correct. Así está bien. Yes, yes, yes. He had a car. Teacher. Congratulations, you got this exercise. Finish, teacher. Let me check the number. Okay. Did she exercise? I hate cooking. Okay, I want to read it. Stuart lived in Vancouver. Did she exercise? I hate cooking. They played video games. He knew the answer. I forgot his name. They didn't study history. Did they drive next? It's good, teacher. Yes, it's okay. Jimmy, okay. At a hotel, we didn't like the movie. Where did you like the movie? Where did you study class at 8?
Did he run fast? I didn't run fast. He had a car. Did you enjoy sports? Okay. He had a car. Did you enjoy sports? Okay. Next. Next. Aquí nos quedamos, teacher. Ya se van a salir. Ya son las 9 y 2. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Está bien, ¿verdad? Tomorrow. Yes, it's okay. See you tomorrow. See you tomorrow, everybody. Hello guys. Por cuestiones de tiempo solo vamos a hacer la 16-17 y solo la quiero chequear y para poderlos despachar a este grupo. Okay, slide 16. Okay, Sue was living in Vancouver. Did she exercise heavy cooking? They play video games. He knew the answer. I forgot his name. They didn't study history. They cry. Okay, next 17. Jenny worked at a hotel. Did you swim? We didn't like the movie. Where did you live? He didn't drink tea. They started class at 8. Did he eat breakfast? I didn't run fast. He had a car. Did you enjoy sports? Only they are, but doesn't matter at the end. Okay, guys, so finish here the class. You can leave the class in this group. See you tomorrow. Bye. ¿Y lo terminaron en su grupo, Frank? Sí, solo la sopa de letras quedó. Ah, pues entonces, como ustedes lo hicieron personal, no lo voy a poder chequear. Podría entrar y decirles que se pueden salir, por favor. Ah, okay. Entre al grupo donde estaba y le dice que se pueden salir. Okay, see you tomorrow. Ah, no, 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 usted estaba en el... Uh-huh. Hay que buscar las palabras de que están aquí, ve. Guys, empecemos. La sopa de letra de la comida la lograron. Oh, hello, guys. Yes, teacher. Por cuestión del tiempo, esa no la vamos a hacer. Solo voy a chequearles otra vez la 16 y 17 y lo okay. Oh. She was living in Vancouver. Did she exercise? I had a cook and they play video games. You answer for the state. They didn't study history. Did they drive? The 17. Jenny worked at a hotel. Did you swim? We didn't like the movie. Where did you live? He didn't drink tea. They started class at 8. He eat. Ahí hay un error, va, porque yes. Le han puesto la S en la número 17. Ajá, ahí se le fue la S. Error de dedo, teacher. Ajá, eso espero. Okay, I didn't run fast. He had a car. Did you enjoy sports? Okay, it's perfect. Okay, see perfect. You tomorrow, guys. You can leave the class. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Vaya, Marco. What happened, Francisco? Hola, teacher. Pensé que se había ido. No, estaba en la... despidiéndome de los grupos. Fíjate, okay. Yo creí que se estaba en otro. Estaba en el de David, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, pues sí, ustedes sí lo compartieron. Ok. Usted es el que le dijo que se iba a quedar, va. Yes, teacher. Vaya, espéreme, ahorita voy a entrar a despachar un grupo, el último, y ya lo atiendo. Okay. Yo lo he visto. Y para hello, he, guys. He. Hello, teacher.
Fíjense de que como ustedes no lo escribieron así, ¿verdad? Porque no había quien lo compartiera, entonces no lo voy a chequear. Pero primero Dios lo hayan hecho bien. Pueden primero ver, Dios. Ver el video. Primero Dios. Van a ver a todos sus compañeros, ya les revisé. Entonces ahí pueden ver las respuestas si tienen dudas. Ahí en el video lo pueden ver. Entonces entré ya para despacharlos, ¿ok? See you tomorrow. Have a nice night, everybody. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Vaya, Francisco, hoy es su oportunidad de decirme todo lo que quiera. Aquel día lo oí que se quejó de algo. ¿Cuándo, teacher? ¿Ayer? ¿O no fue? No, que yo sepa, nunca me he quejado, teacher. Ah, pues quizás no fue usted. No, teacher, yo la persona. Me dijo que no le entendía nada y que cuando yo lo decía, no lo entendía. Ah, pues no fui yo, teacher. Ah, pues a saber quién fue. No fui yo. Ah, bueno. No, teacher, yo en lo personal, tal vez algunas cosas, las más nuevas, sí creo como que me cuesta un poco entenderlas, ¿verdad? Uh-huh. Todas en las conjugaciones de los verbos, o hay veces, por lo menos en la que estaba viendo ahorita, en el simple past irregular, uh-huh. está la que se repite dos veces, que es read, y por el otro día que se llamaba read. Uh-huh. Entonces las dos son iguales, ¿verdad? Solo que uh-huh. es la pronunciación, la pronunciación, pero ¿por qué la pronunciación? Así es. Ay, sí, fíjese de que de eso sí no le puedo decir el por qué. Pero es porque, no sé por qué, pero bueno, no le puedo decir por qué, porque no hay una razón por qué. Pero así. No hay como una regla que especifique. No, solo le puedo decir una cosa, porque es lo que siempre los profesores nos dijeron a nosotros cuando nosotros aprendimos. Uh-huh. Los verbos irregulares no hay otra forma más de aprendérselos que aprendérselos de memoria. Así como okay. las tablas. Si yo le digo, por ejemplo, what is the past of go, usted me va a decir went. What is the past of be, was where. What is the past of have. What is the past of eat, ate. Entonces, ahorita, si usted no se los memoriza, fíjese de que este es un paso que usted puede irse aprendiendo ya los verbos que hemos estudiado para comenzar, para que después no le cueste. Porque si usted no se aprende los verbos en pasado, usted difícilmente pasaría como de nivel en el sentido de hablarlo, ¿va? El sentido de hablar el idioma y de entender el idioma. No lo pasaría. Entonces, de poder ser los verbos en pasado es básico. Es bastante básico. Así que yo lo invito a que se aprenda de memoria ya estos que hemos visto nosotros en esta unidad. Repita. Sí, porque es lo que estaba revisando ahorita. Sí, con eso sí tenía la duda con el red, ¿verdad? Porque, digamos, uh-huh. más que todo es la pronunciación, digamos, ¿verdad? Sí, es diferente. También la del say. Varia gente que no puede mucho inglés o no se aprende los verbos, no pronuncia bien ese verbo en pasado. Say, de decir, va. En pasado es said. Said. Ajá. Igual que usted dice en presente read, en pasado read, ¿verdad? En presente say, en pasado said. No sé si ustedes quieran que yo les mande mi listado de verbos personal ahí en el grupo. Sí, la verdad que sería pero bueno. Soy un montón, son como 800. Quizás no es como que alcanzaríamos a leerlos todos, practicarlos todos, pero yo creo que como quizás no me atrevo al grupo, mejor solo a ustedes si quiere. Es que okay, lo voy a sí. traumar. Sí, es como que, o sea, como con el tiempo va a ir tal vez después verlos todos, ¿verdad? Pero tal vez no verlos todos de un solo, ¿verdad? Conforme sí, sí, sí. lo va viendo. Vale. Sí, eso es lo que pienso yo, por eso es que no se los doy así tan principiante, pero fíjese de que yo en otras veces, en otros cursos, así con adultos,
sí he sido un poco más estricta en eso de los verbos. Y se los hago que se los aprendan de memoria y se los pregunto a uno por uno. Pero eso era cuando era presencial. Así virtual no se puede. No se puede porque no puedo ir uno por uno. Sí, el detalle es que quizás muchas veces, teacher, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Quisiera como tal vez estudiar más o repasar más todo lo que hemos visto. Pero muchas veces por el tiempo, o sea, bueno, igual, no son excusas, teacher, antes que todo, muchas veces por el tiempo como que no le queda mucho chance de repasar uno todo, ¿verdad? Más que todo, digamos, solo sábado en la tarde y domingo, ¿verdad? Que queda como para ver un pequeño repaso de lo que uno ha visto. Ya después en lo personal, teacher, quizás lo que me cuesta un poco a veces es la pronunciación, más que todo de tal vez las nuevas palabras que uno va viendo, ¿verdad? Los nuevos verbos. Entonces siento que tal vez lo que me cuesta un poquito, digamos lo nuevo que comienzo a ver, ¿verdad? Pero eso nuevo que usted comience a ver, le voy a dar una táctica, porque yo le puedo dar la táctica que yo utilicé como estudiante. Cuando iba viendo una nueva palabra, lo que hacía era, yo llevaba una, como cuaderno de apuntes. Ponía la palabra y ponía como yo la escuchaba. Como yo la escuchaba. Por ejemplo, en este verbo, ¿verdad? Usted pone leer, en inglés pone read, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo oye? Read, ¿verdad? Como que fuera R-I-D. Sí, correcto. Entonces yo lo escribo así. Y de ahí yo me lo pongo a repetir. La palabra que es nueva, ¿va? Que yo no puedo pronunciar. Pero si aún así, como en la clase lo vemos, y si no lo vemos en la clase, o usted no se le quedó en la clase, pues allí en Google Pronunciation, ahí usted le puede decir pronunciation. Por lo menos la palabra travel, creo que se pronuncia travel, ¿verdad? Trouble. Vaya, se lo voy a poner, porque a veces hay palabras que me gusta ponérselas mejor. Si no me equivoco, teacher. Trouble. Déjeme ver. Ahorita se la busco.